ponen en marcha el curso Enseñanza de las Matemáticas a Personas con Síndrome de Down y Discapacidad Intelectual. Va dirigido a la enseñanza de las matemáticas, la construcción de las matemáticas hacia las personas con síndrome de Down y discapacidad en general. Yo creo que puede aplicar para todo, para todas las personas con discapacidad y también para niños regulares, pero esto es específicamente la enseñanza de las matemáticas hacia la población con síndrome de Down. Para la asociación CEDIDAW IAP, es de suma importancia que los pequeños cuenten con todos los conocimientos educativos. Somos un grupo que nos juntamos, nos hicimos fundación, nos hicimos grupo fuerte desde hace como 7 años. Somos un grupo de papás, todos tenemos un niño con síndrome de Down en la familia y nuestro objetivo es informar. No solo es, también es informar y es educar, educar a la gente, educar a los maestros, o sea, apoyar en la capacitación. En este curso se les mostrará las técnicas idóneas para hacer efectiva la enseñanza del pensamiento lógico-matemático. Aunque los pasos pueden ser los mismos o la metodología o la forma, pero la diferencia está en que tiene que ser más segmentado el objetivo, que tiene que haber más repetición, que tiene que haber más práctica, que tiene que ser más lento, etc. Son una serie de condicionantes que los lleva a ellos a un buen aprendizaje. Bajo el lema "Un cromosoma más no resta autonomía", se desarrolla este curso con el que se busca facilitar la vida cotidiana a las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.